Perfecto. ¿Qué tal? Saludos, buenos días del Estadio Muñoz Pérez. Vamos a ofrecer el partido para las redes sociales del Club Deportivo Estepona, para el canal de YouTube CD Estepona TV, entre el Club Deportivo Estepona y el Celtic de Publiana. Ahora, antes del comienzo del partido, se va a guardar un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de don Andrés Muñoz Rodríguez, que fuera directivo de los distintos clubes del Estepona y de la Peña Madridista. Ahí está el respetuoso minuto de silencio guardado en memoria de don Andrés Muñoz Rodríguez, que en paz descanse y que en gloria esté, que falleció recientemente. Va a comenzar el partido, lo va a poner en centro del campo, lo va a poner en juego Raúl Toro para el Club Deportivo Estepona. Un Estepona que va a jugar con Goyo en portería. En el lateral derecho lo va a hacer Álvaro Portillo, en el lateral izquierdo Pomares, de pareja de centrales para Manu Morilla y Ayala. En el centro del campo el triángulo formado por Vaca, Caballero, Raúl Toro. Banda derecha para Adrián Ruiz, banda izquierda para Jesús Díaz y la punta de ataque para Sabel Lamel. Dio comienzo el partido, la puso en juego Raúl Toro para Caballero. La juega Vaca. Vaca con Pomares, Pomares manda izquierda, ya conecta con Jesús Díaz, con su pareja de baile. Jesús Díaz, que recibe la falta, da al árbitro la ley de la ventaja. Vaca con Pomares, Pomares de nuevo con Jesús Díaz. La recupera el Celtic de Publiana. Despeja Ayala, balón que se queda dentro del campo, la va a pelear Jesús Díaz, va a salir finalmente por línea de fondo, sacará de portería el Celtic de Publiana. Salió anteriormente en saque de banda. Mostrado unos breves instantes en directo para nuestro canal de Facebook, para el Facebook del Club Deportivo Estepona. Invitamos a todos los seguidores a que conecten al final de la primera parte. Pueden vivir el partido íntegros a través de nuestro canal de YouTube CD Estepona TV a lo largo de la jornada del domingo. Saludos cordiales a nuestros seguidores de Facebook. A sacar en falta al Estepona. Perdón, el Celtic de Publiana realiza la falta al Estepona. Puso en juego el lateral derecho del Celtic, la jugó arriba, la presión de Ayala sobre el delantero del Celtic, la recuperó Raúl Toro, juega Raúl Toro para Manu Morilla. La juega el central marbellí del Estepona, avanza con el balón, ya se apoya en Vaca.
Vaca que abre el juego para Jesús Díaz. Jesús Díaz que la pincha, la para y se resbala. Balón para Caballero. Antonio Caballero que ya se apoya en Jesús. Saldrá de banda. Sacará, la pondrá en juego el Celtic de Puliana. Puso en juego Vaca, Vaca con Raúl Toro. Raúl Toro abre en banda derecha para Adrián Ruiz. Ya le dobla Portillo, Adrián Ruiz que amaga, se mete por dentro, se mete por el centro, recibe la falta, el árbitro que no la pita. Juega el Celtic de Puliana. Lo hace en banda izquierda. Vamos a ofrecer la alineación de ambos equipos que me facilita el compañero David Galán. El Celtic de Puliana está jugando con Jorge, Kiko, Xavi, Maldonado, Cristian, Cristóbal, Ángel, Dani Torres, Raúl, Fran y Fernando. En el banquillo de suplente junto al entrenador Matías Ramírez está Estevez, Mario, Linero, Manu López, Luisma y Idri. Sí. Juega el portero, la juega Goyo. Arriba, buscando saber, cortó Fran. La recibe Portillo, manda derecha para Vaca. Ayala, se apoya en banda izquierda. Con Pomares. Pomares que intentaba conectar con Caballero, cortó la zaga granadina. La juega de nuevo Caballero, lo hace de tacón para Jesús Díaz. Jesús Díaz en banda izquierda, se apoya con Pomares. Pomares con Caballero. Caballero que buscaba el pase largo, era obstruido por Cristóbal. Le llega el balón a los pies de Jorge. Jorge arriba. La corta Vaca. Balón que baja con el pecho Raúl Toro. La recupera el Celtic de Puliana. Presiona Adrián Ruiz sobre Cristian. Balón que recupera Adrián Ruiz. Falta a favor del Estepona, la pondrá en juego en el centro del campo el Club Deportivo Estepona. La va a poner en movimiento Vaca. El árbitro que está probando el balón que parece que está en condiciones, la pondrá en juego Vaca. Vaca con Ayala. De nuevo Ayala que se apoya en Vaca. Vaca abre en banda derecha para Manu Morilla. Ya avanza el futbolista marbellí, se apoya en Portillo, Portillo que avanza, Portillo que se penetra. Va al corte el dorsal número 3, Xavi. Sacará de esquina el Club Deportivo Estepona. Minuto 5 de juego. Campea el marcador inicial en el marcador del Muñoz Pérez. Club Deportivo Estepona 0, Celtic Club de Fútbol 0. La va a poner en juego Raúl Toro. Lo hace en corto. Era Adrián Ruiz para Caballero. Línea de fondo para Caballero. La pone atrás. Estuvo allá a punto de conectar. Balón que le cae a Jesús Díaz. Y gol. El saque de esquina que saca un corto Adrián Ruiz para Caballero. Caballero la puso en el segundo palo, sobrepasó la cabeza de Ayala. Llegó el balón a Jesús Díaz y la puso en la escuadra de Jorge.
¡Ya gana el líder! ¡Ya lo hace el Estepona! Sacará de banda el Celtic de Pulianas. Ya lo hizo el lateral izquierdo. Juega arriba, la peleaba el dorsal número 11, Dani Torres. La recuperó Morilla. Para Goyo, Gregorio de Pablos. Goyo con Manu Morilla. Vaca. Vaca con Antonio Caballero. Caballero con Vaca. Buscar Moffat. Adrián Ruiz. Perdón, Raúl Toro. Con Morilla, Ayala, recordamos el banquillo de suplentes que tiene Hugo Díez Boscovil, tiene en el banco a Garrido, a Montaño, José Boga, David Castro, Juan Molina, Moja y Alvarito. Alvarito, que ya a todos los efectos es futbolista del primer equipo. Juega en banda derecha, lo hacía Cristóbal, recupera el Estepona, lo hace el autor del gol, Jesús Díaz. Jesús Díaz que la pisa, que la esconde, intenta hacer el caño, no se lo hace porque la recupera Cristian. Balón para el 11, para Dani Torres, recuperaba el Estepona, lo hace de nuevo el Celtic de Puliana. Jugaba y juega Rull, balón arriba para Morilla y juega Caza para Goyo. Lo hace Goyo para Ayala. Ayala con Vaca. Vaca abre en banda derecha para Manu Morilla, que la lleve, que la conduce, ya conecta con Portillo, rechazó en el futbolista Fernando del Puliana, sacará de banda el conjunto rojillo. Adrián Ruiz se mete por el centro, abre en banda para Jesús, le sobrepasa el balón a Jesús, pero llega fácilmente. Jesús que ya encara, ya lo hace con Cristóbal. Se apoya atrás para Adrián, el lanzamiento de Adrián, sale picado arriba, por encima del larguero de Jorge, sacará de portería el Celtic de Pulianas. Estepona que viene de conocer la segunda derrota de la temporada en el campo de la Armilla, el conjunto local que tuvo mayor acierto de cara a portería y la efectividad le dejó los puntos en su campo. La puso en juego Jorge, Estepona tiró hasta dos veces a los palos. Morilla va a jugar y se va a apoyar atrás para Goyo. Ya la va a hacer Goyo con el pie. La para, levanta la cabeza, la pone arriba, buscando a Adrián Ruiz. Adrián Ruiz que cae desplazado un poquito, recuperó el Celtic, ahora lo hace el Estepona. Balón dividido, lo abajó Caballero. El rechace le cae al Celtic. La juega Kiko, se apoya en Cristóbal. Cristóbal arriba, recupera Pomares. Pomares intentaba jugar con Saber. Saber recibe la falta de Cristóbal. Jugará balón parado el conjunto rojillo. Recordamos que el árbitro del encuentro es Víctor Bazán Muñoz, acompañado en la banda por Juan Cristian Pérez Siles y por Alberto Núñez Duque, del Colegio de Árbitros de Cádiz. Jugó Ayala y abrió para Morilla. Morilla de nuevo con Ayala. Ya tiene y se le ofrece Vaca. Juega el futbolista de color del Club Deportivo Estepona. Lo hace con Raúl Toro. Toro para Vaca. Ayala. Ángel Sánchez Ayala, que lo hace con Caballero. Caballero atrás para Goyo. Goyo con Manu Morilla. Morilla, que intentaba conectar con Adrián, que estaba en posición adelantada, recuperó el Celtic de Puliana. Va a la presión alta Raúl Toro. La hace sobre Jorge. Jorge despeja. Sale de banda para el Club Deportivo Estepona. Ayala con Pomares. Pomares que se apoya de nuevo con el central, que debuta como titular. Ya ha hecho en varios encuentros, ha participado en varios minutos. En Atarfe salió en la segunda parte, ahí juega Ayala, buscando en banda izquierda a Jesús. Jesús que la baja, que la controla, que ya encara a Cristóbal. Se la enseña, se la esconde, se gana línea de fondo, el balón que se pierde. Sacará de puerta el Celtic Club de Fútbol. El equipo de la periferia de la capital granadina
que ya la va a poner en juego. Lo va a hacer Jorge. Lo hace Jorge arriba. La salta Portillo. La ganó Fernando. La presión de Dani Torres sobre Manu Morilla. Despejó Goyo. Lo hace arriba. La cabecea y la gana Saber, que estaba en posición adelantada. Marca fuera de juego Víctor Bazán Muñoz. La puso en juego Maldonado. La juega el Celtic en defensa. Abre en banda derecha para Kiko. Kiko, que no está acertado, sacará de banda el Club Deportivo Estepona. La pone en juego Pomares para Jesús. Jesús, que ya se la esconde a Kiko. Rechaza en Jesús, sacará de banda a Kiko. Sacará el Celtic, que ya cede para Cristóbal. Cristóbal, que la mete dentro del área. La jugaba de espalda Dani Torres, gana línea de fondo, sacará de puerta el conjunto rojillo, lo hará el conjunto esteponero, el inquilino del Muñoz Pérez. Estepona, que pase lo que pase, seguirá una jornada más líder, ya que descansa el Málaga City, pero que si vence este partido le meterá 6 puntos... al conjunto que juega como local en Nerja. La gana arriba de cabeza Caballero, Raúl Toro, que toca para Saber. Saber, que ya tiene a Raúl Toro. La metía para Raúl. Saber, que la peleaba de cabeza, le señala falta al árbitro. La falta sobre Xavi. La Armada Red, que está on the full, está enchufada. Suena la caja, suena el bombo, suena los cánticos de la Armada. La va a poner en juego el Celtic. Minuto 14 de partido. Vence el Estepona desde el minuto 6. Golazo de Jesús Díaz. La pone en arriba el Celtic, buscando a Dani Torres. La cabeceó Vaca. La baja Raúl Toro para Morilla. Morilla, que ya le lanzaba el desmarque Adrián Ruiz. Recibe Portillo. El balón es largo. Sacará de banda el Celtic de Pulianas. La juega Fran. Atrás para Jorge. Jorge, que se apoya en banda izquierda. En Fran, balón arriba, ahora la juega Fernando. En el centro del campo se apoya o intentaba de apoyar en Rul. La recuperó el Estepona. Ya la tiene Raúl Toro, que busca a Jesús. Jesús, que es más Giver. Jesús, que crea peligro. Jesús, que ya en cara, se va de uno, de dos, de tres. Intentaba de apoyar en Caballero. Recibe Caballero, que abre el juego. Buscaba Portillo. Recuperó ahora Morilla para el Estepona. Balón largo para Jesús. Sacará de banda el Club Deportivo Estepona. Un Estepona que ha llegado con las bajas de Perico, que vio la quinta tarjeta amarilla en Arena. De Alessi, que no ha llegado al 100% a este partido. Y de Chávez, por decisión técnica. La juega Raúl Toro. La cortó Cristóbal. Sacará de banda Pomares. La juega Pomares, la mete dentro del área. Balón al área pequeña, fácil para Jorge. La va a jugar el portero del Celtic, Estepona, que ganó en la primera vuelta 1-2. Y que sacó 3 valiosos puntos en Puliana. La cortó Ayala, le pegó el balón en la mano y lo indica el árbitro. Y Ayala va a recuperar su posición, la va a poner en juego el dorsal número 14, Rul. Rul para el dorsal 10, para Ángel, que la lleva, la conduce, se apoya en Kiko. Kiko, que devuelve a la pared, la recupera Antonio Caballero, que ejerce hoy como capitán. Raúl Toro para Morilla. Se queda en el terreno de juego el dorsal del Celtic de Puliana, y antes que Morilla la lanzara fuera, para el juego el partido el árbitro. Le dará balón a tierra al Estepona. Un Estepona que antes de comenzar cada partido avisa al equipo contrario de que no devuelve el balón afuera, que no la tira afuera, que tiene que ser el árbitro el que para, y en esta ocasión lo ha hecho el árbitro Víctor Bazán Muñoz.
Va a dar el balón a Vaca. Vaca que cede para Goyo. Goyo se apoya de nuevo en Vaca. Vaca abre en banda derecha para Manu Morilla. Vaca de nuevo. Ya la lleva y la conduce el futbolista del Estepona. Se apoya en banda izquierda en Ayala. Ayala que levanta la cabeza, le lanzaba o le indicaba el desmarque Pomares. Ya lo hace Caballero para Morilla en banda derecha. Abre el juego el Estepona. Morilla que busca saber que la baja, que la pincha. Ya tiene y se le ofrece. Portillo se apoya sin embargo en Vaca. Vaca que tiene disparo de larga distancia. Recibe Caballero Camaga. Abre en banda derecha y cortó providencialmente Fran. Recuperó Morilla para Portillo. Portillo que se mete por medio. Busca el centro. Portillo que buscaba la conexión con Saber. Le llega el balón a Jorge. Ya juega Jorge. Jorge la coge con las manos ante la presión de Saber. Juega arriba en largo. Buscando a Dani Torres. Recuperó Morilla. Ahora lo hace en el centro del campo Cristian. Se apoya atrás. Ya le llega el balón a Jorge. Hugo Díez Boscovic que echa el equipo arriba. Presión alta de Saber, de Raúl Toro, de Caballero. Ahora va Vaca. Sobre Fernando. Abre en banda izquierda. La presión de Adrián Ruiz. Da la ley de la ventaja al árbitro. La juega Dani Torres. La recupera Vaca en el centro del campo. Vaca que se apoya en Portillo. Y Portillo en Morilla. Morilla con Goyo. Goyo con Ayala. Ya lo hace en banda izquierda para Pomares. Ya la juega Vaca. Lanzamiento largo de Vaca. Buscando la internada de Portillo que puede ser buena. La baja Portillo. El caño de Portillo y la falta de Xavi. Falta peligrosa en el lateral derecho del área del Celtic de Puliana. La pondrá en juego el especialista del Estepona. Allá va Adrián Ruiz. Ya también va Raúl Toro. Van a subir las torres del Estepona. Lo hacen Vaca, Morilla, Ayala. Ya están arriba Caballero y Saber en el punto de penalti. Jesús Díaz. Pierna izquierda, se perfila Adrián Ruiz. Coloca la barrera Jorge. Barrera de dos futbolistas. Fernando y Xavi. Ya da la orden el árbitro, la va a poner en juego Adrián, la pone la corta, despeja la barrera que se adelantó. Es Fernando el que se resiente del balonazo en la cabeza, sacará de banda al Estepona. Minuto 20 de partido en estos momentos, vence el conjunto rojillo desde el minuto 6. Golazo de Jesús Díaz. La va a poner en juego Portillo, lo hace ya con Adrián Ruiz. De nuevo Portillo que la mete dentro del área, saber que la peleaba de cabeza, la ganó Fran. La llega Morilla, Morilla con Raúl Toro, Vaca. Ya tiene en banda izquierda Pomares, también tiene a Jesús. Se apoya en Ayala. Ayala que juega fácil para Goyo. Goyo que juega en largo buscando a Jesús. Jesús que va en posición correcta. La pincha Jesús, recibe la presión de Kiko. Y cuando recibe Jesús, levanta la bandera. Jesús iba en posición correcta, el que estaba adelantado era Pomares. Pita el árbitro, fuera de juego. La puso en juego el Celtic. Lo hace Rull en el centro del campo. Recupera Ayala. Balón para Caballero. Caballero que ya tiene a Pomares. Que amaga para mandársela a Morilla. Morilla jugaba entre líneas para Raúl Toro. Recuperó el Celtic. De nuevo le llega el balón a Morilla. La juega Manu atrás para Gregorio de Pablo Goyo. Goyo que amaga, ya tiene en largo a Portillo, balón arriba a la esquinita buscando a Portillo. Qué buen balón recibía Portillo, se hará saque de puerta para el Celtic de Pulianas.
a poner en juego Jorge. Minuto 22 de partido. Presión alta de nuevo del Estepona. Lanza el largo Jorge. La ganaba de cabeza Morilla, le cae el balón, intenta de sorprender a Goyo, atención el lanzamiento. Se pierde a la izquierda de Goyo, intentaba de sorprender Rull, el dorsal número 10, era Ángel en esta ocasión. Balón para Morilla. Se apoya en Ayala, este con Goyo. Goyo arriba para Portillo. Caballero con Adrián, ya tiene de nuevo Portillo. Le llega el balón al futbolista malagueño, ya avanza en banda derecha. Se intentaba de apoyar en Caballero, el pase no se bueno. La va a poner en juego Xavi. Balón para Kiko, de nuevo Xavi, se tira abajo al suelo. Le llega el balón a Raúl Toro, que desborda, gana línea de banda Raúl Toro. Recibía la presión de Fernando, rechace, pegón, Raúl Toro, sacará de banda el Celtic de Pulianas. Puso en juego el Celtic, la recupera Vaca. Vaca para Ayala. Ayala con Goyo. Va a jugar el portero del Estepona con Manu Morilla. Recibe Vaca. Gana línea de medios. El balón largo, entra bien Jesús Díaz. Y el asistente del árbitro Víctor Bazán Muñoz, que cuando vea las imágenes verá que salió en posición correcta. La va a jugar Jorge. Jorge arriba para Ayala. Jesús Díaz de cara para Pomares. Vaca con Caballero. De nuevo Vaca. Pomares. Pomares con Vaca. Vaca ya tiene a Jesús. Jesús que la pisa entre tres futbolistas para Vaca. Ya tiene a Pomares. El balón para Pomares. Ganó la posición Cristian. Cristian que recibe la falta de Pomares. Sacará balón parado el conjunto granadino. El conjunto verde y blanco del Celtic de Pulianas. La puso arriba Cristóbal, buscando a Fernando, la cubre Portillo, sacará de banda el conjunto rojillo. Portillo que le reclama al árbitro el desplazamiento del futbolista, del atacante del Celtic de Puliana, y el árbitro que va a poner paz. A poner en juego el mismo Álvaro Portillo. Portillo para Goyo. Ya Goyo la juega, la pieza con el pie, el lanzamiento largo de Goyo buscando a Jesús Díaz. Jesús Díaz que la baja, el control de Jesús Díaz, la presión del futbolista del Celtic de Puliana. Saca de banda Pomares, lo hace con Raúl Toro, ya recibe la ruleta de Pomares. Sacará de banda al Celtic, lo hará Cristóbal. Cristóbal, medio campo. Recibió de cara a Dani Torres, ya se apoyó en Fran. El lanzamiento largo de Xavi, llega fácil a las manos de Goyo de Pablos. Recibe Pomares, que se apoya en Ayala. Morilla. Vaca. Se apoya en Antonio Caballero. Caballero que se resbala, ya abre en banda para Portillo. Portillo intentaba la conexión de primera con Adrián Ruiz. Despejó Xavi. Recupera en el centro del campo el Puliana, ya juega Kiko, la sube Kiko, recibe la falta por detrás de Pomares, sacará balón parado el Celtic.
va a tener opción a balón parado el Celtic de Puliana, la va a poner en movimiento en tres cuartos de campo. Lo va a hacer Ángel o lo va a hacer Fernando, están los dos junto al balón. Hablan los dos futbolistas del Celtic. Es Ángel el último que la ha puesto en movimiento, el último que la ha colocado. Marca jugada, levanta la mano izquierda. Ángel arriba, Caballero de cabeza, balón que llega a línea de fondo, el despeje de Morilla, será saque de esquina. El Celtic de Puliana que gana metros, ya van de nuevo los dos futbolistas. Ya van Ángel y Rull en esta ocasión. Va a poner en movimiento Ángel. Está arriba Dani Torres y está Fernando. Balón arriba, la corta. Atención, que sorprendió Fran. Se perdió el balón arriba de la meta de Goyo. La jugada más peligrosa del conjunto granadino la tuvo el Celtic. Goyo para Ayala, de nuevo Goyo, la presión alta ahora del Celtic, balón arriba, buscaba a Jesús, el lanzamiento no fue bueno de Goyo, la pondrá en movimiento Cristóbal, va a sacar de banda el futbolista del Celtic, balón en medio que recibe Dani Torres, juega atrás. Y para el partido el árbitro, en vez de dar la ley de la ventaja, le da la posición del balón al Celtic de Puliana. Esperemos que no estén de resaca con el carnaval, porque ya el asistente ha levantado varias veces y ahora se ha equivocado con la ley de la ventaja. La va a poner de nuevo en juego Ángel. Delante del balón estaba Raúl Toro. Ahora lo retira el árbitro. De nuevo jugada calcada la de hace un par de minutos. Ángel que levanta la mano izquierda. Balón que va buscando el vértice del área. Morilla que la gana de cabeza igual que antes. Ahora en vez de correr, saque de banda. Llegamos a la primera media hora de partido, vence el Club Deportivo Estepona desde el minuto 6 con un golazo de Jesús Díaz. La va a poner en movimiento el Celtic de Puliana, lo va a hacer en largo. Balón dentro del área, la salta vaca, la gana el futbolista del Estepona. De nuevo saque de banda. De nuevo en largo. Ahora es Portillo el que la gana, balón que le llega a la frontal, pita falta a favor del Estepona, falta sobre Manu Morilla. Un Estepona que ya adelantaba a Hugo Díez en el programa de Radio Estepona, que conduce Saúl Ruiz, que hoy está a las cámaras. Adelantaba que el Estepona se ha propuesto 9 de 9... los 3 puntos con el Celtic de Puliana, los 3 del Loja y los 3 del Villacarrillo. 9 de 9... es el propósito del Club Deportivo Estepona, es el reto. La saltaba Sabel, la gana el Celtic. Balón arriba, que la pincha Caballero, recibe la presión por detrás de Rull. Caballero que se apoya en Goyo. Goyo arriba buscando a Saber, Saber que la peina, balón que le cae a Cristóbal que cede sobre Jorge, Jorge que no se complica, lanza arriba, piden fuera de juego de Dani Torres, recupera el Estepona, ahora lo hace en banda derecha Portillo. Portillo con Raúl Toro, Adrián por dentro, el futbolista del Estepona que la pisa, recibe la falta, el árbitro deja de jugar, balón arriba para Dani Torres. Sigue el juego, no pita nada. Juega Pomares.
Pomares que avanza, agarrado por detrás, da la ley de la ventaja, balón para Jesús. Jesús para Pomares, el balón para Saber, Saber vuelto de espalda, ya tiene Raúl Toro, se apoya en Pomares, Pomares que amaga, recuperó Kiko y la falta de Pomares. Buena la internada de Pomares, el último balón que se le fue largo, recuperó la defensa del Celtic. Hugo Díez que manda a sus futbolistas arriba, presión alta de Raúl Toro, de Caballero y de Saber. Jorge que va a lanzar el largo. La pone arriba Jorge. La peinó Kiko. Ahora le recupera Jesús. Atención que la lleva Dani Torres, que encara a Ayala, Dani Torres que se va de Ayala, el taconazo sobre, sobre Dani, despejó la Estepona, balón para Saber, se apoya en Caballero, ley de la ventaja, balón largo para Jesús, sacará de banda el Celtic. Puso en juego el Celtic, recuperó Morilla, pega el balón en la mano del futbolista granadino, deja de jugar el árbitro, el pelotazo de Caballero, recupera Xavi, balón para Portillo que juega de espalda, la presión de Cristian, Portillo para Ayala, Ayala con Vaca, ya la lleva y la conduce a Bubucar, Moffat, Vaca, se apoya en Goyo. Tiene el balón largo, el desplazamiento de Goyo buscando a Adrián. Adrián que la gana de cabeza, la va a pelear Saber. La recuperó y juega para el portero Xavi. La presión sobre Jorge. Balón en banda derecha. Recupera Pomares, ahora puede ser buena la internada de Pomares, que ya tiene a Jesús. Pomares que se mete, el balonazo de Pomares en el exterior. El tiro intentaba de sorprender el futbolista del Estepona. Detuvo bien y seguro Jorge. Balón arriba de Jorge, sobre Dani Torres, recupera o manda en banda izquierda para Xavi, recupera Adrián, recibe la falta de Xavi, balón parado, la falta dura sobre el futbolista del Estepona y el árbitro Víctor Bazán Muñoz, que entiende de que no es tarjeta amarilla. Minuto 35 de partido, saludamos de nuevo a nuestros seguidores de Facebook, conectamos de nuevo en directo con nuestras redes sociales, recordamos que puedes seguir este partido íntegro en nuestro canal de YouTube, en CD Estepona TV, vence el Club Deportivo Estepona desde el minuto 6 de juego 1-0 con un golazo de Jesús Díaz, no se lo pierdan que lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Ya. Dialoga y pone orden Goyo con Manu Morilla. La va a poner en juego el futbolista del Estepona, el portero del conjunto local. La va a poner en largo. Buscando arriba Jesús Díaz. La gana Cristóbal, la recupera Caballero. Caballero para Adrián, por medio conectaba con Caballero. Ahora era Raúl Toro. Adrián que se duele en el suelo, la conduce Raúl Toro para Pomares, Pomares manda izquierda, ya tiene el centro, balón al punto de penalti para Raúl, le ganó la posición por detrás Cristian, balón arriba para Goyo, la juega Manu Morilla, Adrián que no se termina de recuperar, lo vemos allí en tres cuartos de campo, recupera el Celtic, la juega Dani Torres, ahora lo hace Ángel, allá al que va la presión, balón arriba para Kiko, la entrenada de Kiko, que estaba adelantado, marca fuera de juego el árbitro del encuentro, paró con seguridad Goyo, ya estaba la jugada invalidada. Se interesa el árbitro del partido por Adrián, Adrián que le pide una falta anterior, y el árbitro le dice
que no está para estas cosas, que está viviendo el carnaval en Cádiz. Balón para Goyo. Goyo que se apoyó en Ayala. De nuevo Goyo. Ayala. Se apoya en Pomares. Pomares atrás para Goyo. Goyo arriba buscando a Jesús. Le llega el balón fácil a Cristóbal, que corta. Le llega ahora el rechace, pegó en Cristóbal. Sacará de banda el Club Deportivo Estepona. Lo va a hacer Pomares. Se apoya en Raúl Toro, que se le ofrece. De nuevo recibe Pomares. Ahora es Caballero el que abre en banda derecha. Buscaba Portillo, le llega el balón a Morilla. La lleve, la conduce, la sube Manu Morilla. Se incorpora al ataque Manu. Balón para Portillo. Portillo hace la pared con Adrián. Portillo, que es la jugada peligrosa. Gana línea de fondo Portillo. El balón atrás. Cortó la zaga granadina. Balón que recupera el Estepona de nuevo. La juega Adrián Ruiz. Adrián le gana la posición, el futbolista del Celtic de Puliana. Pita la falta anterior a favor del Celtic. La juega en el centro del campo el Celtic. La sube el Celtic, la recupera el Estepona. Ya recuperó Vaca para Adrián Ruiz. Recibe la presión Adrián. Adrián que se queda con el balón. Pase interior para Saber. Balón dividido. Sale Jorge. Balón que será saque de banda para el Estepona. Ya pide un nuevo balón el árbitro. La va a poner en juego el conjunto rojillo. Minuto 39 de partido, 6 para el final del tiempo reglamentario de esta primera parte. La puso en juego el Estepona, se apoyó Portillo en Manu Morilla, ya lo hace con Ayala. Ayala con Manu Morilla, futbolista marbellí que ya juega en banda derecha. Se apoya y busca a Portillo. Internada de Portillo, que ya encara un defensor. Despejó Fernando a saque de banda. La va a poner en juego Portillo. Portillo para Adrián Ruiz, que ya encara un defensa. La presión de Fernando, el balón dentro del área, la corta. Piden penalti. Balón que le llega a Jorge. Gracias. La juega Jorge. Se apoyó en Maldonado. De nuevo Jorge ante la presión de Isabel, le llega el balón a Ayala. Ayala que intentaba jugar para Jesús. Evita, no la deja de pasar el futbolista Maldonado. Sacará de banda el Celtic de Puliana. Ahora va la presión el Estepona. Balón a medio campo, la recibe muy solo. Era Cristian el que va, juega en banda derecha para Ángel. La internada de Ángel, balón al punto de penalti, despeja Portillo, le llega la pelota a Kiko. Es Raúl Toro el que va a la presión, recupera Portillo, de nuevo Raúl Toro, ya tiene a Saber. No le llega el balón, el lanzamiento a Saber. Recupera Caballero, Caballero para Jesús. Ahora recorta de nuevo Cristóbal. La sube Cristóbal, recibe la falta de Saber. Sacará balón parado el Celtic de Puliana. Están sobre la pelota los habituales por el Celtic de Puliana, Fernando y Ángel. Será de nuevo Ángel. Barrera de dos futbolistas, Raúl Toro y Jesús. Se va Ángel, será Fernando. Fernando con la pierna izquierda buscando el punto de penalti. La ganó de cabeza Xavi, le llegó fácil a las manos de Goyo. La va a poner en juego el futbolista del Estepona, ya lo hace con la mano, abre en banda derecha para Antonio Caballero.
Caballero arriba, buscando a Jesús. Jesús, que la pierde, recupera el Celtic, lo hace Ángel. La presión de Vaca sobre Ángel, llega por detrás Jesús, recupera el Estepona. Ya se apoya en Goyo. Goyo arriba, balón para Raúl Toro. Raúl Toro sobre Vaca, la baja Vaca. Vaca sobre Raúl Toro, ya tiene a Pomares que lo dobla. Es buena la internada de Pomares. Pomares que entra bien en banda izquierda. El pase, el centro de Pomares, el punto de penalti. Balón para Raúl Toro. Raúl Toro que pide penalti. El árbitro entiende que no hay nada. Recupera el Celtic. Balón arriba, la presión de Manu Morilla. Balón en el centro del campo para el Celtic. Ahora recupera Rull. Rull arriba, el balón que no es bueno de Rull. Recupera Ayala. Cede para Goyo. De nuevo Ayala. Morilla. Minuto 43 de partido. 2 para el final del tiempo reglamentario. Vence el líder. Vence el Estepona 1-0. Balón para Vaca. Vaca para Ayala. De nuevo Antonio Caballero en sala de máquinas. Caballero para Ayala. La presión alta de ahora es de Ángel. Ahora es Raúl Toro que se apoya en Goyo. Balón para Goyo. Balón largo para Vaca. Vaca de cabeza arriba. Buscaba Jesús Díaz. Ahora el balón dividido. La ganó Saber. Despeja el Celtic. Balón arriba para Vaca. Ahora es Pomares. Balón medio campo para Caballero. Golpea en un defensa, en un futbolista del Celtic. Le roba la cartera a Rull. Pomares, Vaca que se apoya en Goyo. Último minuto de la primera parte. Juega Morilla. Morilla de nuevo para Goyo. Goyo que busca el lanzamiento largo para Pomares. Despeja Kiko. Recupera Jesús Díaz. Jesús Díaz en banda izquierda. Se apoya en Pomares. Ganó la posición el futbolista del Celtic. Era Rull, recibió la falta de Pomares. La puso en juego Rull. La juega Fran en banda izquierda. Para Xavi, recortó Manu Morilla. Ahora lo hace Adrián Ruiz, el que juega con Caballero. La falta sobre Antonio Caballero. En medio campo, Antonio Caballero la pone en juego. Balón para Jesús Díaz, la jugada está invalidada por fuera de juego. Minuto 45 de partido, la puso en juego el Celtic. Despeja el Celtic arriba, balón que le va a llegar a Ayala. Llega por detrás Dani Torres, le gana la posición a Ayala y Ayala cede de cabeza para Goyo. Minuto 45, 30 segundos. Va a vencer el Estepona al descanso por 1-0. Se adelantó en el minuto 6 por mediación de Jesús Díaz. Ya es el árbitro del partido, Víctor Bazán Muñoz, que ha mirado la hora. La pone en largo para Saber Goyo. Le llega el balón a Saber. Saber que no ha estado muy participativo. Ya tiene a Jesús. Se mete por dentro Saber. Tiene el lanzamiento Saber. Balón fácil para Jorge. Final de la primera parte en el Muñoz Pérez. En estos momentos, Club Deportivo Estepona 1, Celtic de Puliana 0. Volvemos en la segunda mitad. Saludos cordiales. ¿Qué tal? Saludos. De nuevo desde el Estadio Muñoz Pérez, donde va a dar comienzo la segunda parte entre el Club Deportivo Estepona y el Celtic de Pulianas. Vence el líder, vence el conjunto esteponero desde el minuto 6 con un gol de Jesús Díaz. Da comienzo el partido, la puso en juego el Celtic de Pulianas. La juega Rull, o hacia atrás para Maldonado, que se apoyan Jorge. Jorge con Maldonado. La sube el defensa del Puliana. La recupera Vaca. Balón arriba.
Va a llegar Jorge, que despeja. Sacará de banda el Club Deportivo Estepona. Balón para Pomares, Pomares con Vaca. Vaca con Raúl Toro. Raúl Toro entre líneas. Abre para Adrián Ruiz en banda derecha. La pinche y la baja Adrián. Ya le dobla Portillo. Se apoya en Portillo. Portillo le devolvía la pared a Adrián. La cubre Portillo. Sacará de banda al Estepona. Amaga Portillo. Se le ofrece Vaca que recibe. Balón para Álvaro. Portillo que encara en banda derecha con el pie izquierdo. Se la devuelve a Vaca. Vaca vuelto de espalda. Recibe la presión. Rechaza. Infernando sacará de banda al Estepona a la altura del banquillo de Hugo Díez Boscov y la puso en juego Portillo para Vaca. Vaca atrás para Ayala. Ayala con Pomares. Ya la juega Carlos. Se mete por medio, por el centro. Se apoya de nuevo en Ayala. Balón para Manu Morilla. Morilla con Goyo. De nuevo en banda izquierda para Ayala. Ayala con Jesús Díaz. Pierde, no fue bueno el pase sobre Caballero. Recuperó el Celtic. Lo hizo Dani Torres para Ángel. Recupera de nuevo el Estepona. Morilla con Caballero. Caballero con Adrián entre líneas. La conduce el futbolista del Estepona. Metía el pase al desmarque de Jesús. De nuevo es Adrián el que juega con Caballero. Manu Morilla en banda derecha para Portillo. Portillo que encara a Chani, a Xavi. Se va de dos, Portillo, pierna izquierda, el lanzamiento de Portillo con la zurda, que no es buena. Balón para Caballero, Caballero con Portillo. Portillo que ya encara el autopase de Portillo, se mete dentro del área, el centro de Portillo, el balón. Que buscaba saber, achica el Celtic. De nuevo el Estepona, balón para Vaca, Vaca que tiene lanzamiento, el disparo de Vaca. Fácil. A las manos de Jorge, primer acercamiento entre los tres palos del Club Deportivo Estepona. La pone de nuevo arriba Jorge, la gana Morilla. Se queja de una falta el futbolista del Celtic, la juega en defensa el equipo granadino para el juego el árbitro, Víctor Bazán Muñoz. Vamos a aprovechar estos instantes que está el balón detenido, vamos a recordar alineaciones de ambos equipos por el Celtic Club de Fútbol. Está jugando Jorge con Kiko, Chani, Maldonado, Cristian, Cristóbal, Ángel, Dani Torres, Rul, Fran y Fernando. En el banquillo, junto a Matías Ramírez, están Estevez, Mario, Llavero, Manu López, Luismas y Javi. Por el Club Deportivo Estepona lo está haciendo Goyo en portería, con Ayala y Morilla como parejas de centrales. Portillo en la banda derecha, Pomares en la izquierda, el triángulo en el centro del campo formado por Vaca, Caballero y Raúl Toro, banda izquierda para Jesús Díaz, banda derecha para Adrián Ruiz y la punta de ataque para Saber. En el banquillo junto a Hugo Díez Boscovich están Garrido, Montaño, José Boga, David Castro, Juan Molina, Moja y Alvarito. Cuando ahora le señalan posición adelantada al atacante del Celtic de Puliana, la pondrá en juego Goyo. Minuto 49, 4 de la segunda parte. Vence el Estepona, 1-0. Balón arriba. La corta de cabeza. Chani. La pone en juego Portillo. Vaca. Para Pomares. Balón para Jesús Díaz. La pierde Jesús Díaz. Balón para Raúl Toro, lanzamiento de Raúl Toro. Despejó Jorge como pudo. La presión ahora del Estepona arriba, la recupera ahora Manu Morilla. Se le va el toquecito a Manu Morilla largo. Balón para Raúl Toro, que abre en banda izquierda para Pomares. Posición buena de Pomares. El centro, chut de Pomares. Se pierde por línea de fondo. Estaba en el punto de penalti completamente solo Saber. El Estepona que tiene y que debe de marcar otro gol para vivir más tranquilo. La va a poner en juego Jorge. La gana Vaca. Balón para Jesús Díaz en banda izquierda. Es Jesús Díaz. La perdió Jesús Díaz. La pone arriba el lateral derecho.
Del Puliana sacará de banda el Estepona. Lo hará Carlos Pomares. Un Estepona que ha declarado hoy el partido como Día de la Mujer. Y ya decíamos en nuestras redes sociales que las mujeres merecen un reconocimiento todos los días del año. Está el juego detenido, están atendiendo a uno de los futbolistas del Celtic de Puliana. Es a ver el que ayuda a un compañero del conjunto rival. Creo que Rull, el dorsal número 14 del Celtic de Puliana, que ya se incorpora. Recibido un golpe en las partes bajas, que es donde se toca. La juega Pomares. Están las mujeres mirando las partes bajas. Balón para Raúl Toro. Adrián Ruiz. Adrián Ruiz que encara. Balón que intentaba de meter para Raúl Toro. Corta la zaga del conjunto granadino. La juega de espalda Dani Torres. Balón para Ángel. Balón en banda izquierda. Vaya la presión. La falta de Ayala que va al suelo. La falta sobre Xavi. La primera tarjeta amarilla del partido la ve Ángel Sánchez Ayala, el futbolista del Estepona. Llegó tarde Ayala. Pide disculpa ahora al míster por la tarjeta amarilla. Un Celtic de Puliana que ya tiene a tres futbolistas calentando. La va a poner en juego el especialista balón parado de este equipo, Ángel. Ya va a calentar por el Estepona José Boga y Juan José Alberto Molina. Juan Molina, futbolista que debutó la pasada semana en Arenas contra la Arenas en la localidad de Armilla. La va a poner en juego Ángel. Ya han subido hasta 5 o 6 futbolistas del Celtic. Balón arriba, defensa adelantada del Estepona, la va a saltar Raúl Toro, la gana el Celtic, balón a la frontal. Balón sobre Dani Torres, la falta que señala de Manu Morilla sobre Dani Torres. Falta peligrosa en la frontal del área. Falta bastante peligrosa. Delantero centro juega Juan Molina, media punta. Futbolista con las mismas características que Adrián Ruiz. Ya están sobre el balón. Ángel. Barrera. Que está en el punto de penalti, un par de metros por detrás del punto de penalti. Están Vaca, Portillo, Raúl Toro y Caballero. Ángel, que ya se dispone. Carrera de un par de metros del futbolista del Celtic de Puliana. La verdad es que opción bastante peligrosa para el Celtic de Puliana. Ya se dispone Ángel. Finalmente sorprende la parada de Goyo y el gol. ¡Gol del Celtic de Puliana! Pide en posición adelantada, recogió el rechace de Fernando. Le piden al árbitro posición antirreglamentaria del futbolista del Celtic. Creo que ha sido el dorsal número 11, Dani Torres, el que ha recogido el rechace del portero del Estepona. Ha puesto las tablas en el marcador el Celtic de Puliana en el minuto 9 de la segunda parte, 54 de partido. La va a poner en juego Saber. Balón para Vaca. Portillo. Portillo con Manu Morilla. De nuevo Vaca. Antonio Caballero. Antonio Caballero que busca a Adrián Ruiz. Corta el Celtic. Balón que recupera el Estepona. Ya lo hace Álvaro Portillo. Manda derecha. Recibe la presión de Cristian. Balón rechazado sobre el Celtic. Sacará de banda el Estepona. Álvaro Portillo que le pide falta al asistente. Y el asistente le dice a Álvaro que tranquilo.
Balón para Adrián, que la pisa, que juega de espalda. Se apoya en Álvaro. La pierde Adrián. Recupera el Celtic. Ahora lo hace Vaca para el Estepona. Vaca con Ayala. Balón en banda izquierda para Jesús Díaz. Jesús con Raúl Toro. Balón para Pomares. Posesión adelantada de Pomares. La jugada estaba invalidada. Ha señalado fuera juego el asistente de Víctor Bazán Muñoz. Cuando va a haber un cambio, va a ser el primero del partido. Se va a incorporar por el Celtic de Puliana Luisma con el dorsal número 17. Se retira con el dorsal número 14. ¡Payaso! ¡Dale un payaso! Antonio Caballero, que le reclama al árbitro la pérdida de tiempo del futbolista del Celtic de Puliana. Ya la pone en juego Jorge. Arriba, la toca de cabeza Jesús, recupera el Celtic. Le llega el balón a Ayala, que despeja. La baja Pomares para Jesús, la recupera el Celtic. De nuevo balón para Jesús. El pelotazo de Maldonado, arriba, balón que le llega a Ayala. Balón para Antonio Caballero. Caballero que pega el pelotazo en banda derecha. La apertura de juego para Adrián Ruiz. Adrián Ruiz que encara. La enseña, la esconde. Llega la cobertura Fernando y la recupera el futbolista del Celtic. Balón arriba. Recupera Morilla. Morilla que la cubre, que la tapa. Le pitan falta a favor de Morilla. El árbitro que le avisa a Fernando que ya había pitado que no pierda más tiempo. Pero esto es verbalmente. Balón para Vaca. Vaca arriba para Antonio Caballero. Balón largo, llega fácil a las manos de Jorge. Jorge arriba. Buscando a Fernando, que la pincha, que la baja ante la presión de Portillo. Se apoya en Xavi. Balón arriba al punto de penalti. Cuidado que es Ángel. Balón arriba de Ángel. Sacará de puerta a Goyo. La hombre esta que no tiene nada. Cuando hoy ahora hay una pequeña tangana, porque el futbolista Fernando del Celtic está en el suelo, desde el minuto que empataron el encuentro, ya nada más que son futbolistas al suelo. El árbitro que permite la entrada desde el banquillo. Qué asco me dan los equipos estos, tío, qué asco me dan. En vez de jugar fútbol, oye, juega al fútbol, si gana bien, si no, pues ya está, pero va a perder tiempo. Ahí está Goyo diciéndole a los compañeros que no entren al trapo. Dedícate a jugar y ganan buena liga. Y que no entren al juego que están buscando ellos. También si entras al trapo, pues estás perdiendo más tiempo. Sácalo fuera ya, Andrés. ¡Que no tiene nada, hombre! El asistente que ha salido desde el banquillo, atender a Fernando. Está más tiempo hablando con el árbitro que atendiendo al compañero que está en el suelo. Thank you.
sinvergüenza con las manos muy largas. La puso en juego Goyo para Manu Morilla, ya la juega Vaca. Vamos a la nuestra, vamos a jugar. Minuto 60 de partido, ya han pasado 15 de la segunda parte. Caballero con Vaca, Vaca con Morilla. Ya permite la entrada de Fernando. Balón de Morilla arriba, buscando a Jesús. Jesús que la baja con el pecho abajo. Pelotazo buscando a Adrián. Pelotazo largo. Balón a Jorge. Va a la presión Raúl Toro. Ya tiene preparados dos cambios. Hugo Diez Boscovic, Juan Molina y José Boga. Balón arriba, la salta Morilla, le llega Ángel. Ángel que cabecea, allá la despeja. La tocó de cabeza Xavi. Balón arriba, despeje de Portillo. La va a pelear a saber, la gana de cabeza. Balón de cabeza de Cristóbal para Jorge. Balón arriba de Jorge, la cabecea Ángel, despeja Morilla. Balón que le llega a Jesús, atención a Jesús, la internada, hay peligro, Jesús que encara. Lo hace con Cristóbal, Jesús con la pierna derecha, balón para Saber. Saber a las manos de Jorge. La tuvo fácil Saber para hacer gol. Se la echó a las manos del portero del Celtic. Ocasión clara para el Club Deportivo Estepona. La jugada Jesús Díaz. El disparo flojito y fácil de Saber. La juega el Celtic en defensa. La presión de Raúl Toro. Recupera Portillo. Balón para Caballero. Ahora es Vaca. Pelotazo en banda izquierda para Jesús, que está en posición correcta. La baja Jesús. La presión de Kiko. Ya encara a Kiko. Le dobla a Pomares. Balón arriba. Le sobrepasa a Jorge, que la palmea y la controla. Balón para el Celtic en el centro del campo. La recupera el Estepona, lo hace Portillo en banda derecha. Portillo para Raúl Toro. De nuevo balón para Portillo, la entrada de Portillo. Puede haber peligro, tiene el pase atrás para Saber. Portillo y gol. ¡Gol! De Álvaro Portillo. El futbolista del Estepona que le enseñó a Jorge el pase de la muerte. Y Jorge que le dejó libre el palo corto a Álvaro Portillo. El más listo de la clase fue Álvaro Portillo. Minuto 63, Club Deportivo Estepona 2. Celtic de Pulianas 1. Ha estado la clave del gol, enseñar el pase de la muerte al portero y al defensa, y le ha dejado totalmente el palo libre a Álvaro Portillo, que no ha desaprovechado la ocasión cuando hay doble cambio en los dos equipos. En el Celtic de Pulianas se van a incorporar el 7 Mario y el 9 Llavero. En el Estepona lo hacen con el 9 José Boga y con el 17 Juan Molina. Se retiran Saber Lamel y Raúl Toro, entre los aplausos de sus aficionados. Minuto 64, ya vence de nuevo el líder. Hay que hacer otro gol para no sufrir. La puso en juego Ángel. Para Cristian, la presión de Boga sobre Cristian. La juega en defensa el Celtic. Ahora lo hace en banda izquierda el recién incorporado, el dorsal número 7, Mario. Sacará de banda el Celtic de Puliana. Balón arriba buscando a Ángel, la cabecea Llavero. De nuevo balón para Ángel, la gana Morilla. Balón de Juan para Portillo. Portillo arriba para Boga, el balón que es bueno, dice el árbitro que no. Dice que José Boga estaba en posición adelantada. Va a sacar el portero Jorge, la cede Fran para Jorge. De nuevo la recibe Fran, balón para Ángel, la presión de Vaca.
Balón para el dorsal número 7, para Mario. Ya va Portillo al suelo, sacará de banda el Celtic. La va a poner en largo. Fran para el Celtic de Puliana, la va a meter dentro del área. El balón de Fran dentro, la corta, la sarta ya, la que la peina, balón que llega al segundo palo, atención al dorsal número 2, el paradón de Goyo sobre el lanzamiento de Kiko, la tuvo el Celtic de Puliana, va a sacar ahora de esquina el conjunto verde y blanco, lo va a hacer Ángel, ha tenido para el empate el Celtic. Cuando hay una goleada de escándalo en el grupo, vence el Maracena 12-0 al Churriana. Pone en juego el Celtic, es Ángel, arriba, balón al área pequeña que despeja Morilla, llega a las inmediaciones del recién incorporado Mario, balón dentro del área, despeja Portillo, le llega que la salta Morilla, despeja el Estepón, ahora la monta la contra Adrián, ya tiene banda izquierda, banda derecha José Boga, sale Jorge, Jorge que la cubre para cogerla fácil con las manos. Balón arriba, entre líneas, que juega el Celtic. Ahora lo hace Mario, la falta sobre Portillo. Balón largo para que pelee Boga, Boga para Jesús. La entrenada de Jesús, Jesús. Le roba la cartera por detrás y sería saque de esquina. Ha pitado puerta. Si el árbitro entiende que ha tocado balón, sería saque de esquina. Están calentando Moja y Alvarito por las filas del Club Deportivo Estepona. La puso en juego Jorge, que recibe la presión de Juan. Balón arriba, Pomares. Atención ahora a la internada de Kiko en banda derecha. 3 para 3. Llega Vaca. Kiko que se mete dentro del área. El balón en el área pequeña. Bien, Goyo. Balón que buscaba Mario. Paró el portero del Estepona en el área pequeña. Balón para Portillo, que se apoya en Adrián. Adrián, el pase no es bueno sobre Juan. Balón. La falta de Adrián sobre el futbolista del Celtic. La falta sobre Mario. Pide nuevo balón el árbitro del partido. Ya lo cede Diego Morales Montilla Dieguichi. La va a poner en juego Ángel. Minuto 68 de juego. Vence el Club Deportivo Estepona. Con goles de Jesús y de Portillo, pero lo hace por la mínima. Hay que buscar el tercero. Carrerilla de Ángel. Hasta 6 futbolistas del Celtic de Puliana buscan el remate. Balón arriba al punto de penalti. La salta al delantero del Celtic. Despeja el Estepona. Le llega a Luisma. Balón atrás. Recupera Jesús. Jesús que intentaba conectar con José Boga, ahora lo hace Mario para el Celtic, balón profundo, atención a Morilla para Goyo, Goyo arriba, la va a bajar y la va a pinchar Adrián, el control de Adrián para Caballero, balón en largo para José Boga, para que la pelee con Fran, balón para Jorge, va a la presión José Boga, se apoya de nuevo Jorge con Fran. Balón para Ángel, recupera Portillo, Portillo lo hace fácil para Goyo. Balón despeja Goyo arriba, la va a saltar Juan Molina, ahora lo va a hacer Adrián. Juan Molina recibe la falta y la pita al árbitro y la concede. La falta de Xavi sobre Juan Molina. Futbolista que debuta hoy en el Muñoz Pérez, ya lo hizo en el campo de la Armilla. Necesita asistencia Adrián, ya entra Manu Infantes. Bien.
10. Ahora bebe la tarjeta amarilla Adrián Ruiz y en la quinta del futbolista del Estepona, en una acción que no tenía nada, que el futbolista del Celtic de Puliana obliga a Adrián Ruiz a levantarse, lo levanta de mala forma, de mala manera, Adrián Ruiz, que le da un manotazo y recibe la tarjeta amarilla. La quinta del futbolista del Estepona, se lo recrimina a Hugo Díez Boscovic. La va a poner en juego Portillo, ya lo hace Álvaro, arriba, al segundo palo, buscando a Boga, Boga que salta con Jorge, despeja Jorge, balón para Jesús, Jesús dentro del área para Juan Molina y el gol. ¡Gol! Del Club Deportivo Estepona, gol de Juan José Alberto Molina. Gol de Juan Molina, que mete el tercero del Club Deportivo Estepona. El pase al punto de penalti de Jesús Díaz para que Juan José Alberto Molina la mandara al fondo de la red. El gol de la tranquilidad para el Club Deportivo Estepona marcó Juan Molina. Va a sacar de centro el Celtic de Puliana. Conectamos con nuestros seguidores de las redes sociales, con el Facebook del Club Deportivo Estepona. Minuto 72 de partido, acaba de marcar Juan Molina para el Estepona, vence el conjunto rojillo 3-1... La juega en defensa el Celtic de Puliana, la juega arriba, corta y la baja Manu Morilla, Manu Morilla arriba buscando a Jesús, la juega en el centro del campo el Celtic de Puliana, la presión de Juan Molina, le llega el balón a Álvaro Portillo, balón para Vaca, Vaca para Morilla, Juan Molina para Portillo. Estepona que ahora se desmelena, la recupera el Celtic de Puliana, despeja Vaca, sacará de banda el Celtic. La va a poner en juego Xavi para el conjunto granadino. Balón arriba que corta Vaca, la baja para Juan Molina. El autor del tercer gol, la pisa, la juega con Portillo. El autor del segundo gol, ahora lo hace Morilla, arriba. La juega Caballero, el máximo goleador del Club Deportivo Estepona. La juega en el centro del campo, Cristian. Balón arriba, atención que pujaba y es agarrado. Manu Morilla le dice al árbitro que juegue. El agarrado por Llavero, despejó Goyo. La va a pelear José Boga. Baja de cabeza Goyo, Boga, balón, posición adelantada del dorsal número 7, Mario, sacará balón parado el Estepona. Recordamos que vencía al descanso el Club Deportivo Estepona, se adelantó en el minuto 6 por mediación de Jesús, empató en el 9 de la segunda parte, en el 54 de partido, Dani Torres. Se puso de nuevo por delante el Estepona por mediación de Álvaro Portillo y ahora ha hecho hace escasamente dos minutos el tercero, Juan Molina. Cuando el Estepona tiene preparados dos cambios, están preparados Alvarito, Álvaro García y Moja se van a incorporar al terreno de juego. Jesús Díaz es uno de los futbolistas que se retira, el que abrió la lata, el que abrió el marcador. ¡Qué golazo de Jesús! Adrián Ruiz, que ha visto la quinta tarjeta amarilla, que será sancionado con un partido. Es el otro futbolista que se ha retirado por las filas del Estepona. La va a poner en juego Goyo. La pone arriba, buscando a Boga, se queda corta.
corta el Puliana. Y Ayala, que no está en condiciones para seguir. Ayala, que está lesionado. Se prepara de urgencias Garrido, Abel Garrido. Ángel Ayala, que ha completado 75 minutos de partido. Ángel Ayala, que físicamente no está al 100%, es el primer encuentro que juega como titular. Los futbolistas del Celtic de Puliana, que levantan las manos, pero es que Ayala tiene que ser sustituido, que no está fingiendo. Y la afición del Estepona, a la Armada Reggae, ya se están picando las excursiones, que están solicitando un nuevo autobús para Loja. Ya está el cambio aquí en la banda preparado, ya se incorpora con el dorsal número 5 Abel Garrido, ha salido por la banda izquierda Ángel Sánchez Ayala. Va a dar balón a tierra el árbitro, ahora no sabe a quién se lo va a dar. Se la va a dar a Antonio Caballero, futbolista marbellí del Estepona, que la juega en banda izquierda para Moja. Moja que desborda, Moja que se interna, la interna de Moja, el centro de Moja, la corta. ¡Atención! Que llegaba Alvarito, despejó la zaga del Celtic. Ocasión clara de gol para el conjunto esteponero. Llega Portillo, que juega de tacón para Vaca, Vaca para Morilla. Lo hace de espuela para Abel Garrido. La juega Caballero. Levanta los goles del público. Ahora es Morilla el que se apoya en Goyo. Recibe la falta Morilla. Y si para el árbitro es para marcar tarjeta amarilla, porque si no tenéis la ley de la ventaja. Minuto casi 78 de partido en el Muñoz Pérez. Vence el conjunto local por 3-1. Marcaron Jesús Díaz, Álvaro Portillo y Juan Molina. Estepona, que se va a situar a 6 puntos del Málaga City, que en esta jornada no va a puntuar porque descansa. Ayala, que ya llega a la zona de banquillos, que felicitado por el míster, por Hugo Díez Boscovic, por Roque Bellido y por todos los compañeros. Manu Morilla, que va a ser asistido fuera del campo por Manu Infantes. Entre Manus, anda el juego, la pone en juego Goyo. Arriba, la baja con el pecho, Joe, José Boga, para Pomares. Pomares con Garrido, Abel para Goyo. Goyo, que ya lo puede hacer en largo, buscando a Moja. Entra bien en posición correcta Moja, la internada de Moja en banda izquierda, el lanzamiento que se pierde por el palo largo cuando entraba en posición franca Álvaro García. Se la jugó Moja. La asistencia de Goyo, de Pablo, que fue medio gol, la recupera Portillo. Portillo para Alvarito, de nuevo Portillo, lanzamiento de Portillo al punto de penalti, la va a saltar Caballero, la baja Caballero, le pitan mano a Antonio Caballero. Balón arriba del Celtic de Puliana, buscando al dorsal número 9, a Llavero, le llega el balón y la despeja Garrido, la puso arriba Abel, balón que cabecea al dorsal número 8, Cristóbal, para Jorge, Jorge abre en banda izquierda, para Fran,
De nuevo Jorge, minuto 80 de partido, 10 para el final del tiempo reglamentario. La presión alta del Estepona. Balón en banda derecha para Cristóbal, que evita el saque de banda, se mete por el centro. Balón para Fran, corta Caballero. Caballero que la juega, caracolea para Álvaro García, que está metido en banda derecha. Álvaro que se cae, la recupera Juan Molina. Juan Molina recibe la falta, balón para Portillo, juega el Estepona. Ahora es Álvaro García, recibe hasta la presión de dos futbolistas y la falta sobre el futbolista esteponero. Cuando ahora va a entrar en juego Alberto Montaño. Cuando Gregorio de Pablo llama al orden a Manu Morilla, que le deje de protestar al árbitro, que no tiene nada que ganar. Cuando el que se retira del terreno de juego es Antonio Caballero, el máximo goleador del Club Deportivo Estepona, que ha ejercido hoy como capitán. Se retira y es sustituido por Alberto Montaño, por otro futbolista marbellí, que va a coger la manija del equipo. La pone en juego Montaño. Para Morilla, Morilla con Goyo, la presión de Llavero, balón arriba de Goyo, la baja Juan Molina para Alvarito, Alvarito que recibe una nueva patada, una nueva falta, ya le dice Alvarito que van dos, y que la protesta de Alvarito ha surgido efecto, ve la tarjeta amarillo Mario. Va a poner en juego Manu Morilla. Minuto 83 casi de partido. Vence el Estepona 3-1. Amaga Manu Morilla. La pone en largo buscando al Joe, buscando a Boga, que la baja de cabeza y están fuera de juego. Posición adelantada de José Boga. Balón arriba del Celtic, la corta Vaca, la pelea Boga, la juega el capitán del Celtic, la juega mal, sacará de banda el Estepona a la altura de banquillo, del banquillo que defiende Matías Ramírez. La va a jugar Portillo, Álvaro Portillo para buscar Moffat, Vaca, que lo hace con Abel Garrido. Garrido con Goyo, Goyo arriba. Para que la pelee Moja, para que la pelee Boga, la baja Moja. La presión del futbolista del Celtic, balón que le puede llegar a Alvarito, la presión de Alvarito, la despejó Fran. Le llega ahora Juan Molina, balón para Montaño, habría Montaño para Portillo, el pase que no se fue bueno de Alberto. La recuperó Morilla, ahora lo hace Portillo, tiene a Morilla arriba en entre líneas. Morilla estaba bien y le pita fuera de juego. Yo creo que estaba en posición correcta Manu Morilla, la vio adelantado el asistente, la juega el Celtic en defensa, lo hace Fran, la presión de Alvarito, ahora la hace en banda izquierda Xavi, avanza Xavi, corta Vaca, balón para Alvarito, balón para Vaca, la juega Alvarito, intentaba Álvaro el caño, despejó Luisma, sacará de banda Portillo. Balón para Manu Morilla, que abre para Goyo. Juega Goyo, minuto 85 de partido. Lo hace largo el portero del Estepona, buscando a Pomares. Pomares intentaba la conexión con Moa. Recupera el Celtic. Lo hizo Maldonado. Abre en banda derecha para Kiko. La juega en el centro del campo el Puliana. La presión de Vaca sobre Cristian. Cristian le pita la falta de Alberto Montaño.
Balón que corta Portillo, sacará de banda el Celtic. Balón arriba para Ángel, Manu Morilla que la recupera. Balón para Pomares, en banda izquierda, le tiraba al desmarque y recibe ahora Moja. Moja para Pomares. Pomares con Abel Garrido, que vuelve a disfrutar minutos tras salir de una lesión. El balón para Goyo, que busca arriba Alvarito. Alvarito que cuerpea y sale el balón por banda. Poner en juego el Celtic de Puliana. Ya lo hizo Xavi. Arriba, la ganó Abel Garrido. Llega el balón a Luisma, que se incorpora atrás. Balón buscando arriba a Mario, y estaba Mario en posición adelantada. Minuto casi 87 de partido. Va Goyo a ponerla en juego. Goyo que no se demore mucho porque tiene cuatro tarjetas amarillas. La pone arriba el portero del Estepona. De portero a portero. La va a jugar Jorge con las manos. Abre en banda. Para Cristóbal. La presión sobre Cristóbal. Recupera Moja. Moja para Boga, Boga que se apoya en Montaño, balón dividido con Jorge, llega Jorge tarde y entre Jorge, la ha pitado, penalti, es que ha tardado tanto, ha esperado la señalización del linier y entre uno y otro yo creía que no lo iba a pitar, al final penalti a favor del Estepona y ya va Boga por el gol, ya va Boga por el balón. José Boga, que se va a disponer a lanzar el penalti. Que tenga cuidado, porque en la parte izquierda del penalti, del punto, hay una calva en el terreno de juego. Minuto 88 de partido. Puede poner el cuarto en el marcador José Boga. José Luis Carrasco Ortiz. Carrerilla de 3-4 metros de José Boga. Jorge bajo palo, pisando la línea de meta. Ahí va José Boga, el lanzamiento de José Boga y el gol. ¡Gol de José Boga! Hace el cuarto del partido para el Estepona. Club Deportivo Estepona 4, Celtic de Puliana 1. Fue Jorge hacia su izquierda, el balón fue a la derecha de Jorge, el delantero del Estepona, que engañó al portero del Celtic de Puliana. La puso en juego el Celtic. Y ataca el Celtic de Puliana. La recupera Alberto Montaño, que sufrió o provocó el penalti. Alberto Montaño para Alvarito. Alvarito para Vaca. Vaca con Montaño. De nuevo Morilla. Balón arriba. Balón que busca, está adelantado el delantero del Puliana y que se va a ganar la amarilla, seguro, porque ya es la segunda que le protesta Mario al árbitro. Se la perdona. La
Alberto Montaño para Manu Morilla. Abel Garrido. Hemos sobrepasado el minuto 90, la pierde Juan Molina, la recupera Abel Garrido. Recibe la falta, dice el árbitro que no hay nada. La juega en el centro del campo, lo hacía Luisma, cortó el Estepona, lo hace Arambán de izquierda, Moja. La internada de Moja le dio la ventaja, ya tiene a Pomares, balón profundo para Pomares, Pomares que puede ganar línea de fondo, el balón es muy largo. La tapa Jorge para sacar de puerta. Minuto 91 en el Muñoz Pérez, vence el Estepona 4-1, vence el líder, vence el conjunto esteponero. Juega Jorge arriba, buscando a Montaño, que fue el que cortó. La juega en banda derecha al Celtic, le va a llegar el balón a Goyo. Va a vencer el líder, va a vencer el Estepona. 4-1, llegó a empatar el Celtic. Llavero que le metió el piececito a Goyo, la juega en banda izquierda al Estepona, lo hace en el centro del campo Juan Molina para Moja, Moja con Montaño, Montaño para Pomares, entra en buena, no, dice el Liner que está adelantado, posiblemente la posición era correcta, pero dice el Liner que no. Estepona que va a vencer 4-1 en el Día de la Mujer. El Día de la Mujer se celebra el 8 de marzo, el Estepona lo ha celebrado hoy domingo. La recupera Portillo, la pierde el futbolista del Estepona ante la presión del futbolista granadino, ahora la recupera Alvarito, la conduce Alvarito, se apoya en Montaño, ya tiene a Moja, se vuelve para jugar con Vaca, de nuevo Alberto Montaño, Montaño con Moja, y no, lo pita y lo levanta, y en esta ocasión la raya amarilla del terreno de juego le marcaba el fuera de juego al asistente, que yo creo que entraba en posición correcta, la juega el Celtic de Puliana. Balón arriba, minuto 48. La bajó el delantero del Celtic, la recupera Portillo. Portillo que ya tiene Alvarito. Juega en largo, buscando a Boga. La corre Juan Molina, el autor del tercero. Molina que la puede recuperar. La lleva Juan Molina. Encara, se mete dentro del área. El recorte de Juan Molina. Balón al segundo palo para Pomares. El disparo de Pomares. Taponó Cristóbal. La juega Moja. Para Abel Garrido, Garrido para Morilla, Morilla para Portillo, Álvaro Portillo que va a intentar el disparo, puede sorprender a Jorge, y Jorge que no puso bien el cuerpo, la detuvo con muchos problemas el portero del Celtic de Puliana. Partido que está listo para sentencia, va a sumar 3 nuevos puntos el conjunto esteponero. Recupera Morilla, le señala falta de Pomares. El árbitro del partido, Víctor Bazán Muñoz. Creo que va a pitar el final y así lo hace. Final del partido en el Muñoz Pérez. Venció el conjunto esteponero. Venció el Club Deportivo Estepona. Suena el himno del Club Deportivo Estepona en el Muñoz Pérez. Venció el líder 4-1. Marcó Jesús Díaz, marcó Álvaro Portillo, marcó Juan Molina, marcó José Boga. Club Deportivo Estepona 4, Celtic de Puliana 1, el gol del Celtic lo hizo Dani Torres. Saludos cordiales, buenos días.